Programa 3. Reparaciones menores y técnicas de reencuadernación. Bienvenidos nuevamente a su taller El cuidado y la reparación de los libros. En este tercer programa vamos a comenzar el trabajo manual con reparaciones menores y con las técnicas para la formación del lomo como parte de las reparaciones mayores. Para iniciar el proceso debemos ya tener acondicionado el espacio para reparación y el equipo, las herramientas y los materiales necesarios. Necesitaremos además los libros que vamos a reparar y la historia clínica de cada uno. ¡Vamos a comenzar! Para la reparación, se recomienda utilizar ropa cómoda, además de nuestra bata, cubrebocas y guantes, para protegernos de los solventes que vamos a utilizar y el polvo. Primeramente se toma el libro, se quita la tarjeta de préstamo y se desprende el esquinero con cuidado. Si este último está en buenas condiciones, se guarda en un sobre, ordenándolo alfabéticamente por autor, ya que al finalizar la reparación se pegará nuevamente. Si la tarjeta de préstamo está en buen estado, se coloca en el tarjetero auxiliar en la sección Obras en reparación o encuadernación, ordenándola alfabéticamente por el apellido del autor o por el título de la obra. En caso de que en la biblioteca no exista tarjetero auxiliar, se coloca la tarjeta de préstamo junto con el esquinero en el mismo sobre. El objetivo es mantener control sobre estos elementos. La reparación comienza con la limpieza, tal y como lo vimos en el programa 1. Ponemos debajo una franela húmeda para que retenga el polvo y con una brocha seca se sacude el polvo de los cantos, el lomo y las pastas del libro. Además, aireamos las hojas en dirección hacia la franela húmeda. Después realizamos las reparaciones menores que básicamente se aplican en las hojas. Hacemos una revisión cuidadosa hoja por hoja. Si encontramos rayas de lápiz, vamos a borrarlas con una goma suave. Si encontramos rayas con lápiz de color, se pueden borrar con una goma dura. Si aún quedan rastros, se puede utilizar un hisopo con alcohol. Haciendo presión con el papel secante para absorber el color y el exceso de humedad. Las manchas de grasa pueden disminuirse frotándolas con un hisopo humedecido con gasolina blanca. Y si la mancha es grande, podemos utilizar un papel secante debajo para absorber la mancha de grasa y la gasolina blanca. Las manchas de humedad las eliminamos con agua destilada que aplicamos de la misma manera y ponemos debajo el papel secante para que absorba toda la mugre diluida en agua.
Al final de cualquiera de los casos, se colocan dos papeles secantes prensando la hoja para que no se deforme al secarse. Cuando se colocan cintas adhesivas como el Durex y el Masking Tape para unir las hojas, con el tiempo resulta contraproducente porque cuando se intenta removerlas, provocan manchas por oxidación y debilitan el papel que corre el riesgo de romperse. Si la cinta adhesiva no se quita fácilmente, hay que frotarla muy suavemente con algún hisopo humedecido con alcohol o acetona. También se pueden reblandecer y eliminar las telas o tiras de papel engomadas que hayan sido colocadas en el lomo o en las pastas con el propósito de reforzar esas partes del libro. Como estas gomas son solubles al agua, se pueden frotar con un algodón humedecido para retirarlas. Una vez realizadas las reparaciones menores, se revisa que el libro cuente con todas las páginas y en el orden correcto. Después se desencuaderna. Tip: en caso de que el libro tenga pocas hojas desprendidas, no es necesario desencuadernarlo por completo. Se pueden pegar únicamente esas hojas, untando un poco de pegamento en la orilla de la pasta que une con el lomo. Si detectamos hojas faltantes, estas se pueden reponer con fotocopias obtenidas de otro ejemplar del mismo título y edición. Para ello, se cortan las copias al mismo tamaño de las hojas del libro y se colocan en donde corresponde. Una vez completas las hojas, se desprenden las pastas con cuidado, porque si están en buen estado, las podemos utilizar nuevamente. Para retirar las pastas y el adhesivo del lomo, se utiliza la plegadera, el cúter o la lija. Después, se separa hoja por hoja y se quitan de ellas los últimos residuos de adhesivo, con cuidado y manteniendo el orden de las páginas. En caso de que alguna hoja esté rota por la parte del lomo, se pega una tira de papel bond llamada escartivana, de 1 centímetro de ancho y del largo que mida la hoja, de manera que no llegue a cubrir el texto. Esta escartivana solo se pega por un lado. Si hay una rotura que afecte al texto, se puede salvar la hoja. Para ello, cortamos un trozo de papel china, cebolla o japonés color blanco, del tamaño necesario para que cubra el daño. Se le unta pegamento y se coloca el injerto sobre la parte dañada por un solo lado de la hoja. Si el daño fuera mayor, sacamos una fotocopia de otro ejemplar idéntico y la cortamos al tamaño de la hoja original. Ya que hemos retirado todo el pegamento del lomo, se emparejan las hojas y las sujetamos con la prensa, dejando sobresalir el lomo 1 centímetro. Para auxiliarnos, podemos colocar 2 objetos de la misma altura entre la prensa y la mesa, como pueden ser, por ejemplo, 2 lápices. Una vez sujetas las hojas, vamos a darle una última lijada al lomo para dejarlo limpio y listo para continuar el trabajo. Como saben, un libro de cuadernillos es aquel que está formado por hojas dobles empalmadas y cosidas por la parte central. Para desempastar los libros formados por cuadernillos, se cortan las costuras con el cúter, desde la parte central de cada cuadernillo, evitando rasgar los orificios de las costuras con mucho cuidado para no dañar las hojas. Eliminamos los residuos de hilo y pegamento hasta poder separar todas las hojas sin perder el orden de las páginas. En caso de que las hojas del cuadernillo estén muy desgastadas o desprendidas de la parte central que las une, pegamos una escartivana, o sea, una tira de papel bond de 1 centímetro de ancho y del mismo largo del libro, por la parte externa de la hoja, sin cubrir el texto. También es posible que alguna de estas hojas requiera algún injerto de papel de china, japonés o cebolla, como ya lo hicimos antes. Ya que están separados y ordenados los cuadernillos con escartivanas o injertos, según sea el caso, se verifica que el lomo esté completamente limpio, sin hilos ni residuos de pegamento. Si es necesario, se puede utilizar la plegadera para quitarlos. Ahora sujetamos las hojas de cuadernillos con la prensa,
Por la parte del lomo, procurando que igualmente sobresalga un centímetro aproximadamente. En caso de que los cuadernillos estuvieran demasiado maltratados, se recomienda transformar el cuadernillo en hojas sueltas, cortándolas por la parte central. Vamos ahora a la reencuadernación del libro, para lo cual iniciaremos con las técnicas de formación del lomo, que es la unión de las hojas de un libro, sean de encuadernación rústica o de pasta dura. Existen tres técnicas de formación del lomo. Seleccionar la técnica de formado depende del número de páginas, del tipo de encuadernación original y del espacio entre el texto y el lomo. Una de las técnicas es la de pegado, que se aplica en libros de hojas sueltas con más de 250 páginas. Otra es la técnica de amarre, que también se aplica a libros con hojas sueltas, pero con menos de 250 páginas y con un margen mínimo de 1.5 centímetros entre el texto y el lomo. Y por último, la técnica de costura cruzada, que se aplica a los libros formados por cuadernillos. Antes de comenzar cualquiera de estas tres técnicas, vamos a preparar el pegamento. Para ello es necesario diluirlo utilizando entre un 5 y un 25% de agua, dependiendo de la marca o consistencia. La consistencia adecuada se alcanza cuando con un agitador se forma un hilo uniforme que no se corta. Comenzamos la formación del lomo con la técnica de pegado. Con las hojas en la prensa, se marcan sobre el lomo dos líneas a 2 centímetros de cada extremo. A partir de esas líneas, se marcan otras líneas hacia el centro, cada 1.5 centímetros. A continuación, con una cegueta se hacen cortes sobre esas líneas a una profundidad de entre 2 y 3 milímetros, dependiendo del margen entre el lomo y el texto del libro. Una vez hechos los cortes de manera uniforme, se limpia el polvo con la brocha y se unta un poco de pegamento en cada corte. Con el pegamento fresco en cada corte se insertan trozos de hilo cáñamo, dejando sobrantes de aproximadamente 1.5 centímetros. Terminamos aplicando una capa de pegamento del centro hacia los extremos, por todo el lomo del libro y lo dejamos secar. Posteriormente se aplica una segunda capa sin que el pegamento se escurra hacia la prensa, para evitar que las hojas del libro se peguen a esta herramienta. Vamos ahora a la formación del lomo con la técnica de amarre. En esta ocasión corroboramos que haya un margen mínimo de 1.5 centímetros entre el texto y el lomo, porque vamos a cortar una mayor profundidad y se requiere dar mayor soporte a las hojas para evitar que se desprendan. Igual que en la técnica anterior, las hojas deben estar sujetas a la prensa a una distancia de 1 centímetro del lomo.
Sobre el lomo se marcan líneas a 2 centímetros de cada uno de los extremos del libro. Y calculamos la distancia entre ambas líneas marcadas para dividirla entre 4 y marcar las líneas con lápiz. Ahora con la segueta vamos a hacer ranuras de 5 milímetros de profundidad. Luego se quitan todos los residuos del polvo con la brocha. A continuación se corta un hilo cáñamo a una medida de 5 veces el largo del lomo del libro. Luego se pasa el hilo al menos 3 veces por un trozo de cera virgen para darle flexibilidad y resistencia y evitar que se rompa o desgarre el papel. Con el pegamento se rellena cada ranura cuidando de limpiar los excedentes. Sin que se seque el pegamento, se toma el hilo por la mitad y se introduce en la ranura de uno de los extremos para luego hacer un amarre e introducirlo en la siguiente ranura y así sucesivamente. Aunque se jalan los hilos en cada amarre, no se deben apretar demasiado porque el lomo puede deformarse. Al llegar al extremo, se repite el procedimiento de regreso para concluir en la ranura donde se comenzó, haciendo ahí 2 nudos adicionales y cortando el hilo sobrante por la lateral. De la misma forma que en el caso anterior, se unta pegamento en el lomo del centro hacia afuera y se deja secar. Después, se aplica una segunda y última capa de pegamento evitando que escurra. Ahora vamos a formar el lomo mediante la técnica de costura cruzada para libros formados por cuadernillos. Una vez colocados los cuadernillos en la prensa, se marcan en el lomo 4 líneas con lápiz, las cuales vamos a repartir así. 2 a 2 centímetros de cada extremo. Las otras 2 a 5 centímetros. Si el libro mide más de 30 centímetros de largo, las 4 líneas de corte van a marcarse a 2 y a 7 centímetros de cada extremo. Sobre estas líneas marcadas se hacen cortes de 2 milímetros de profundidad con una segueta.
Ahora se sacan los cuadernillos de la prensa y se colocan de manera que el último cuadernillo quede arriba para iniciar la costura con él. Se cortan 2 metros de hilo de nylon y se pasa por la cera virgen antes de insertarlo en la aguja capotera. Se toma el último cuadernillo del libro para iniciar la costura de derecha a izquierda, dejando fuera una porción sobrante de hilo de aproximadamente 10 centímetros. Se abre el cuadernillo y se introduce la aguja por el primer orificio, de afuera hacia adentro. Después se introduce por el segundo orificio, de adentro hacia afuera, y luego en el tercero, de afuera hacia adentro, para concluir con el cuarto, de adentro hacia afuera. Se toma el siguiente cuadernillo y, sin cortar el hilo, se inicia el cosido en sentido contrario, siguiendo el mismo patrón anterior, pero al salir del segundo orificio se realizará una cruceta, es decir, se pasa la aguja por debajo del hilo central exterior del primer cuadernillo cosido. Posteriormente se continúa la costura por los 2 orificios restantes y, cuando se termina, se hacen 2 nudos con el hilo sobrante que se dejó al inicio. Sin cortar el hilo, se continúa con el tercer cuadernillo bajo el mismo patrón y sentido que el primero. Es decir, se introduce la aguja por el primer orificio de derecha a izquierda, de afuera hacia adentro, y al salir del segundo orificio se realiza la cruceta con el segundo cuadernillo. Al concluir se realiza una cadeneta pasando la aguja por el hilo perpendicular más cercano que une al primer y segundo cuadernillo y se realiza un nudo. Esta cadeneta es la que va uniendo a los cuadernillos. Sin cortar hilo, se continúa la costura de los demás cuadernillos con crucetas en el centro del lomo y cadenetas en los extremos, hasta concluir con todos. Al hacer los amarres de cadenetas y nudos de remate, se debe apretar con firmeza, ya que de lo contrario el lomo del libro quedará demasiado holgado y habrá que coserlo nuevamente. Al terminar de coser el último cuadernillo, se hacen 3 cadenetas o nudos de remate para el amarre final y se corta el hilo restante. Una vez terminada la costura, se colocan los cuadernillos en la prensa. Y se unta pegamento en el lomo del libro, del centro hacia los extremos, y se deja secar.
Posteriormente se aplica una segunda capa de pegamento. Hasta aquí hemos concluido con el proceso de formación del lomo. En el siguiente programa veremos todo el proceso de construcción de la cartera y su montaje. Nos vemos hasta entonces.